Me gustan estas mierdas, lo reconozco. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa peculiar, un programa ambivalente, un programa diferente, un programa que se expande como el universo, pero se contrae como un ojete cuando ves una carta de Hacienda en el buzón. O sea, no sabes muy bien por dónde vas a salir. Lo que sí que sabemos es que viene gente de mucho talento, gente que está dispuesta a mandar su carrera a la mierda solo por venir aquí. Estoy hablando del gran Javier Cansado, de la gran Rosalén, del gran Ernesto Sevilla y el gran Pepe Colubi. Ahí va. Es desmontado el escenario. Va a ser un gran programa hoy. Va a ser un gran programa. Va a ser un gran programa. Pálpito. Lo noto. Noto que algo hay... Hay energía. Hay algo cósmico, ¿no? Hay un qué sé yo que me está llamando. Que no sé qué. Ay. Bueno, no sé si va a ser un gran programa. Lo que sí que sé es que va a empezar como todos los que han empezado desde hace 10 años. Y es poniendo un trocito de una película por el morro y luego ya decimos de qué hablamos. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 bolsas. Pero, padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien. Pues la silla eléctrica son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. Hemos hecho referencia al Verdugo de Berlanga. Peliculón, ¿eh? Peliculón. Peliculón. Verdugo de Berlanga, que suena hasta de puta madre. El Verdugo Pepe de Isbert, Berlanga. Que es de Albacete, como Rosalén y yo. Está bueno. Si es que está todo hilado. Qué gran ciudad, ¿eh? Parece que no, pero está todo hilado. Qué miedo. Hoy vamos a hablar de los oficios perdidos. ¡Oh! Un temazo, ¿eh? Hay muchos oficios ya perdidos, como el de Verdugo. Para mí, me viene pintiparado. Bueno, pues vamos a empezar por ti. Javi, ¿qué oficio perdido te gustaría recuperar y cuál te gustaría ejercer? Bueno, vamos a ver, yo soy un hombre de mi tiempo, entonces entiendo en tanto en cuanto que todo lo que se ha ido dejando por el camino, pues evoluciona, la sociedad evoluciona, y ya tengo un primo que tenía un videoclub y decía, Javi, esto es para toda la vida. Digo, bueno. Quiero decir que uno piensa y luego el destino te supera, ¿no? Entonces, yo quizá, vamos a ver... Quizás si pudiera recuperar algún oficio, no tanto oficio, sino digamos las características del oficio, me explico. O sea, bedel, un acomodador de cine. O sea, hace años, cuando yo era jovencito, el acomodador de cine era casi un cuerpo parapolicial. O sea, podía hacer contigo lo que quisieran. O sea, estaba sin Hermes. O sea, era un acomodador. Te se llamaba con la linterna y decía, usted, fuera. O sea, un bedel de instituto, o sea, daba... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Un bedel de instituto daba más miedo que un profesor, tío. O sea, era eso me encantaría. Y me gustaría recuperar, por ejemplo, yo qué sé, cosas... la pipera o pipero, pero era más piperas. La pipera, el concepto pipera, claro, yo cuento esto, lo cuento a mis hijos y dicen, ¿no era así, padre? Digo, sí. Vamos a ver, las piperas... Te llaman de usted, tus hijos te llaman. Mis hijos me llaman de usted porque me respetan. Me respetan y saben que hay una herencia suculenta y el respeto...
y el respeto está ahí y saben que lo pueden perder muy fácilmente. Bueno, padre, cuénteme cuéntenos lo de las piperas. Las piperas eran generalmente gente mayor que tenía una especie de cajas con chucherías y tal, y cigarros y tabaco. Entonces yo, por ejemplo, yo empecé a fumar en mayo del 68, ¿vale? Con 10 años. Y... Pero coincidió, o sea, no tiene nada que ver con la efeméride, sino que fue en mayo del 68. Entonces llegó una señora y dijo, deme dos, voy a decir la marca, dos Chesterfield, que me parecía elegante, dos Chester. Pues la señora te los daba, tú te los fumabas y no pasaba nada. O sea, nadie... Era un mundo salvaje. Era franco, o sea, un mundo salvaje, salvaje absoluto. Tú, Rosalén, ¿qué oficio perdido te gustaría recuperar y cuál te gustaría ejercer? A ver, recuperar el sereno era la de las llaves, ¿no? Sereno, sí, sí. Sí. ¡Ostras! ¡Ay, sereno! Por claro, es que es una responsabilidad menos. ¡Por Dios! Y anda que no se nos olvida a veces las llavecicas y tal. Sí. Y llegas y... Además, o sea, trabajar de sereno también tiene que estar bien, ¿no? Porque así puedes... Hombre, tienes que hacerlo bien, pero así golismeas un poquito. O sea, tenía que molar... Si te gusta el golismeo, estaría pero, guay. ¿Y por qué el nombre...? O sea, fíjate qué hijos de puta, ¿no? O sea, sí, sereno, ya le obligan a no beber. O sea, es el único oficio que te dicen... Claro. Trabajas de sereno. O sea, el tío, bueno, a lo mejor pues estoy aquí a las 4 de la mañana con un manojo de llaves, ni Dios me llama... Pues un carajillo para pasar el frío, por lo menos, ¿no? No solo eso, sino sereno de actitud también, porque no puedes estar presentarte ahí. ¡Menudas horas! ¡Anda que ya puedes haber llegado antes! Claro, claro. O sea, no puedes estar tenso, tienes que estar sereno. Tienes que contemporizar todo, sí, bueno, normal. Sereno, calmado. Sí, además, ¿os acordáis cómo...? Bueno, os acordáis vosotros. Yo cuando era niño aún existían los serenos y se les llamaban a palmadas. Daban palmada, ¡pa, pa, pa! ¡Sereno! Despertando a toda la gente. Y se oía. Sí, claro, era el rollo. Y decían, ¡voy! Ole. Voy. En Cero, de Movistar Plus.